pues vibra la pasión, cortando el viento, veloz la libertad, firme, acelera, tienes el poder. Fronteras, corre por paisajes, verde, monte y mar. Fuerza de equipo, unidos hasta el fin, van compartiendo la misma ilusión. Triunfa, espíritu de la afición, la magia vive, la gloria. Buenas tardes, Joan Viñes. Parece que te afianzas en el campeonato de 2RM. ¿Qué tal? Pues bien, muy contento, ¿no? Hoy hemos ganado el campeonato de dos ruedas motrices al no acabar, al abandonar áreas y nada, es el objetivo cumplido de principio de temporada, ¿no? Pero bueno, el rally sigue adelante, estamos de momento segundos empatados con Fuster en la clasificación general del campeonato. Intentaremos pues estar lo más arriba posible para coger buenos puntos para el campeonato y a ver cómo acabamos. ¿Vas a terminar la temporada con el coche? Sí, vamos a hacer menos Llanes, vamos a hacer Córdoba y Madrid. Y nada, muy contento de cómo está yendo el año y esperemos que mañana podamos estar aquí con un buen puñado de puntos y nada, esperar el Rally Córdoba. ¿Y para el año tienes algún plan nuevo? El plan es, como dicen los futbolistas, ¿no? Partido a partido. De momento estamos aquí, estamos en el Príncipe, acabar este rally, luego pensar en Córdoba y luego pensar en Madrid, ¿no? Ya veremos lo que yo creo que es pronto aún para decidir y ya veremos qué pasa. Muchas gracias y suerte. Gracias. Buenas tardes, Jorge Pérez, ¿qué tal? Bueno, bien, por estar aquí disputando el Rally Príncipe de Asturias, que es una ilusión para mí, pero bueno, con pequeños problemillas no coche, que no nos fiso pues, estar todo a gusto que quisiéramos, bueno, aguantando, quizá no es poco. ¿Qué te has planteado para mañana? ¿Vas a intentar remontar? ¿Vas a tratar de puntuar esta vez? ¿Qué vas a hacer? Sí, la idea va a ser puntuar porque remontar es muy difícil, ¿sabes? O siguiente a no se vaya 2 minutos, imposible. En este último tramo, en el último tramo perdemos casi 2 minutos.
E nada, vamos a ver, solicitamos unha avería que temos no coche, que fai que non suba de voltas. E nada, a ver se si somos capaces polo menos de subir algún puesto. Pero bueno, vai ser moi difícil. Moitas gracias e sorte. Gracias a vos. Víctor Senra, que tal as impresións co novo Ford Fiesta que estás probando agora? Moi ben, o coche é o mellor coche que provei hasta agora de carreiras. É un auténtico coche de carreiras. E bueno, desde un principio xa rodamos moi ben. No primeiro tramo quedamos a dous dos cracks. E bueno, no segundo e no terceiro sempre tuvemos alguna cousa que nos pasou e non podíamos matizar un bo tempo. Quisemos matizar aí no último tramo de 29, collemos o de adiante 7 km detrás, ainda así quedamos a 14 dos cracks. Moi ben, estamos segundos, moi cómodos. O terceiro posto está, creo que, a cerca de 2 minutos adiante, imposible aguantar. É un segundo posto no europeo, nun príncipe, está moi ben. Que crees que é o mellor do coche ou o peor? Donde vai mellor ou donde falla? Non, o mellor é o paso por curva e a frenada, está claro. Potencia lle falta algo con respecto ao Mitsubishi, pero bueno, é un moi moi superior a un Mitsubishi. Moitas gracias e sorte. Gracias. Alberto Evia, después del gran papel que hiciste en Ferrol, otra vez ahora aquí en Asturias corriendo en casa, ¿qué tal? Bien, pues muy contento, la verdad. Cuando vas primero siempre, bueno, pues parece que sale, o sea, que va todo bien, pero bueno, quedan mañana 6 tramos muy duros aún y hay que pasarlos. ¿Tienes pensado seguir manteniendo un buen ritmo para mantener la diferencia o vas a ir suministrando a tu modo la ventaja que llevas? Voy a llevar el mismo ritmo que lleve hoy, pero bueno, sin tomar demasiados riesgos. Muchas gracias y suerte. Vale, gracias.